El gusto de recibir a Ariel Longo, técnico de la selección uruguaya femenino de fútbol. Ariel, ¿cómo te va? Bienvenido a Tirando Paredes, un gusto saludarte. Bueno, buenos días, un gusto estar con todos ustedes. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Bien, vos? Bien. Bueno. Acá por iniciar la tarea. Me parece muy bien. ¿Tuviste alguna reunión de los entrenadores hace un ratito? Sí. ¿De la asociación? Varias. Varias. ¿Cómo viene la mano con el tema del derecho de imagen, que cuando terminaba el 2018 los entrenadores y algunos colegas tuyos que integran justamente la agremiación fueron en distintos medios bastante contundentes con relación justamente al derecho de imagen y de algún comunicado que han sacado en las últimas horas? Mirá, esto no, para nosotros no es novedad. Nosotros hace 21 años que estamos peleando por esto. Nosotros tenemos como testimonio tenemos las primeras cartas enviadas en 1998 y nosotros siempre hemos reclamado este derecho. Nosotros tenemos una parte débil, si se puede decir así, que nosotros no podemos, por solicitar nuestras reivindicaciones, ir y decir, mire que nosotros vamos a parar el fútbol. Ya ocurrió una vez en el año 88 que se jugó una liguilla y nosotros estábamos peleando por la creación del cargo de lo que soy gerente deportivo, y se jugó una liguilla y nosotros todos atrincherados debajo de la Torre de los Homenajes. Es decir, no tenemos esa fuerza, ni tampoco queremos perturbar al fútbol uruguayo, porque si hay una cosa que nosotros tenemos es el amor al fútbol. Después vienen las reivindicaciones, pero perturbar el tema del fútbol no. Ahora, cuando ya pasa un tiempo muy prolongado donde estamos navegando entre Enfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque acá hay dos partes, no hay una parte sí, sola. Sí. Entonces, carta va, carta viene, reunión, y en el momento que nosotros ya estábamos para decidir, ocurrió la eclosión de lo que pasó el año pasado por julio, por ahí donde fue el tema de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y nos quedamos sin una de las dos partes a las cuales íbamos a juntar de cualquier manera. Claro. Pero hoy tenés una comisión normalizadora. ¿Han tenido reunión con Bordaberry por este tema? No, por este tema no. ¿Sabes por qué? Porque se soluciona fácil. Nosotros nos vamos el 28 de febrero. Cuando decís nosotros, ¿a qué te referís? A la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Comisión Normalizadora. Normalizadora, claro. Entonces no podemos, estamos rengo por un lado. Tenfield sabe, tanto lo sabe que yo, escribiendo en Tenfield, hice tres notas muy fuertes reclamando el derecho de imagen. ¿Y qué recepción has tenido de Tenfield? ¿Cómo? Ariel, ¿qué recepción has tenido de Tenfield sobre el tema? Y ellos se mantienen que a ellos no les corresponde. Y bueno, a ellos no les corresponde. Por eso que nosotros queremos juntar las partes para decir, bueno, ¿a quién le corresponde? Para nosotros, AUF vende sin consentimiento. Y Tenfield compra porque vos vas a comprar un auto. Y pedir libre de prenda y embargo. No vas a comprar un auto que de repente tenga una deuda. Entonces son las dos partes, que de repente uno tenga menos que el otro, probablemente. Pero nosotros exigimos lo que creemos que nos corresponde con coherencia, con firmeza, pero sin la fuerza que puede tener otro gremio que la tiene y por derecho propio. Ariel, te consulto. Por ejemplo, los árbitros resolvieron la pasada temporada presentarse a la justicia civil. De hecho, hay un juicio que está corriendo. Hicieron un reclamo de 4 años a esta parte de derecho de imagen por 16 millones de dólares y el reclamo es contra la AUF y también contra Tenfield. ¿Qué opinión te merece eso a vos como presidente de los entrenadores? Está bien. ¿Ustedes no tienen pensado hacer lo mismo? ¿Te recurrir a la justicia? Lo que pasa, yo te hablaba de que perjudicar al tema del fútbol. Nosotros somos un gremio, ya te puedo decir, de paciencia y de firmeza, pero no perturbador. O sea que no irían como gremio a la justicia a llevar este tema. Nosotros queremos por todos los medios agotar todos los temas de diálogo. No lo hemos podido tener por diferentes circunstancias últimas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero nosotros ahora lo que hemos decidido, porque hay algo que va a ocurrir de cualquier manera. La torta va a estar arriba de la mesa. Y nosotros vamos a reclamar la parte que nos corresponde a nosotros.
Sí, y de hecho ha logrado algo que es muy importante, seguramente de la mano con los jugadores, de la mano con los árbitros, que es la posibilidad de tener presencia, voz y voto en el próximo Congreso de la AUF. También a nosotros mucho no nos interesaba el tema de la cantidad de representatividad que pudiéramos tener, porque uno, dos, tres votos, de repente políticamente puede incidir, capaz que puede incidir un voto en una decisión peleada o empatada, pero sí lo que nosotros estábamos con testes a poder tener una voz dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bien, Ariel, a ver, te consulto. De cara a lo que se viene, tomando en cuenta que el 28 de febrero termina lo que es el trabajo de la Comisión Normalizadora, a mí me dicen que después del 28 va a seguir, porque todavía en el medio hay que elegir al futuro presidente que no está electo y hay que formar una comisión electoral. Entonces veremos si esto se termina concretando o no. Y debido del otro lado a una postura que es de Tenfield que no cambia, o sea, Tenfield te dice nosotros no tenemos nada que ver y la postura es exactamente la misma de un tiempo a esta parte con relación a lo que ustedes están de alguna manera considerando o reclamando. ¿Cómo siguen los pasos en este tema por parte de los entrenadores? ¿Van a dejar que se sigan pasando los partidos con ustedes en los costados, con el seguimiento habitualmente que se hacen, si ustedes entienden que el derecho de imagen no se le está abonando? No, 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 no. Yo creo que nosotros tuvimos una asamblea que es la soberana el día 17 de diciembre. Sí. Nosotros lo que hicimos ahora fue ratificar y refrescar en la memoria de todos los entrenadores esa decisión de asamblea, en la cual nosotros no vamos a permitir la imagen personal del entrenador, Bien. porque consideramos, después de haber hecho durante un tiempo bastante prolongado, un seguimiento nosotros mismos cronometrando la aparición de un entrenador, no vamos a hablar del antes ni del después, que es bastante prolongada, pero Sí. dentro de un propio partido ha llegado hasta los 8 minutos. Y todos los que están en el periodismo saben que 1 minuto en televisión es algo que oneroso. Exactamente. Y ah, es Y de y hecho, también. Ariel, se hacen hasta periodísticamente, que para mí son muy interesantes, determinados seguimientos de los técnicos durante los partidos, que después los Claro. pasan en los compactos y queda periodísticamente hablando una nota muy interesante. Pero hay un rato largo de ustedes exponiéndose justamente en la pantalla. Claro, pero sin duda, y es lo que nosotros a viva voz hemos reclamado durante, ya te digo, 21 años. Nosotros no hemos sesgado en eso. Lo único que, de la misma manera que de repente estuvimos en soledad en ese aspecto, en aquella huelga del 88, en la del 99 también nos pasó lo mismo. Entonces, de Pero hoy repente, las capaz que circunstancias, tenemos. Ariel, las circunstancias son Sí. distintas, diferentes. Los jueces con Marcelo de León han ido al frente con todos los boletos, como pocas veces. Sí, Los jugadores, hoy sí. vos lo sabés, hace muchos años que estás en el fútbol. Los jugadores del ámbito local que integran la Mutual, los jugadores de la Sí. selección que tienen un respaldo atrás. Ante este nuevo contexto, yo pregunto, Sí. ¿hasta dónde llegan los entrenadores? Porque vos decís, pero no queremos interferir. Pero si vos en algún momento no tomás la decisión de ir hacia adelante con este tema, la sensación que me queda, me puedo equivocar, es que siempre van a estar en esta especie de limbo donde nunca nadie resuelve nada y ustedes siguen sin cobrar el derecho de imagen que merecen. No, 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 pero esto va, esto no tiene otro destino que, como te dije, medio no chiste, pero sí, la torta va a estar arriba de la mesa. Eso no tiene vuelta de hoja. Esa torta va a estar arriba de la mesa, porque desde FIFA ya está el decreto de que incluso hasta del Parlamento. Nosotros tenemos reunión ahora en el Parlamento con una comisión por el tema del derecho de imagen, que va a salir de repente por una ley, Sí, no sé se cómo va a regular de determinada manera, a través de una vía ahí de está. un proyecto de No, ley. nosotros vamos a estar acompañando toda medida que sea. Ahora, la primera que hay, porque no tenemos otra, es cortar la imagen directa del entrenador. ¿Y cómo cortás la imagen de un partido de fútbol cuando empiece el campeonato? ¿Cómo la cortás? Del No, no, entrenador. no, pero nosotros ya mandamos el comunicado que no queremos, ni tampoco vamos a hacer nota. Ah, bien, 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 bien. O sea, no van a hacer ¿Cómo se van a entrevista hacer con la nota? televisión mientras no Ni se arregle este antes, tema. ni antes, ni durante, ni posterior, dice el Bien, comunicado. perfecto.
Perfecto. Ariel, te cambio de tema, estamos en los minutos finales. Arrancás hoy el trabajo con las chicas de la selección de cara a un partido muy importante con Francia. ¿Te puedo preguntar respetuosamente por qué no está Yamila Badel citada? Si tenés ganas de contarlo. Primero que nada, por todo lo que he escuchado y he leído, yo estoy privado de poder comentar cualquier cosa. Una, por el código de ética de los entrenadores, en el artículo 15, no puedo comentar cosas internas del plantel. Y por el reglamento interno que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto al fútbol femenino del 2015, ¿sí?, ni la jugadora ni el cuerpo técnico tampoco puede comentar. Bien. Yamila es una jugadora que estuvo presente siempre. Sí, por eso llama la atención. Salvo cuando ella pidió no estar, porque se iba para España. Y después no estuvo en una sucesión de partidos amistosos, inclusive en partidos que se jugaron con Argentina y que por primera vez en la historia se le ganó a Argentina. Sí. Pero después volvió en la Copa América. Esa parte de poder estar en la parte incipiente de un fútbol que tiene 20 años y que estaba fuera de la del ranking FIFA, y ahora estamos adentro, gracias a la continuidad de partido que hemos conseguido, también origina el poder estar viendo jugadoras del interior, estar viendo jugadoras de acá, jugadoras que no tuvieron su oportunidad. Está bien, es cierto, está muy bien, pero no, yo lo que digo es, esto simplemente hablando como dos hombres que hablan de fútbol, pero con el fútbol femenino, en un plantel de 30, que no cites al Suárez del fútbol uruguayo, la verdad mucho sentido no tiene, al Suárez del fútbol uruguayo. O a Cavani el fútbol uruguayo. Es lo mismo con Yamila Badel en el fútbol femenino. Es la mejor jugadora que tiene Uruguay. O la de las dos, tres mejores jugadoras. Pero no lo digo yo, lo dice todo el mundo. No. Salvo que para vos no sea así. No. Acá hay un tema muy claro. ¿Vos estás siguiendo al fútbol femenino? Sí. De hecho, desde septiembre arrancamos con los micros del fútbol femenino. Y claro, tenemos una periodista que se dedica a esto. Sí. A mí me gustaría que de repente las coberturas que ustedes hicieron, las hicieron muy bien, y eso es de mucho apoyo para el fútbol de mujeres, sí, que se haga permanente. Sí. Y también que se investigue permanente. Yo ya te digo, yo estoy impedido de hablar, de la misma manera que están bien, las jugadoras impedidas de hablar. Está bien, te repregunto a ver dentro de lo que vos puedas decir, porque trato de que no te vayas de lo que vos marcás y yo respeto mucho. ¿Es una decisión técnica el hecho que Yamila Badel no esté en este plantel de 30? También pasa por eso. Pero aparte de eso, pasa por que tengan oportunidades otras compañeras. Está bien, pero si tenés una chica de 22 años que la está rompiendo, uno no entiende cómo en un partido tan importante con Francia, porque además no es cualquiera, en Francia no esté citada. Llama la atención, por eso la consulta. Está bien que pregunte. Yo ya te contesté. No, está muy bien. Mira, viste que la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Esto me lo enseñaron a mí en geometría. Sí. Te consulto porque vos sos un hombre de fútbol, tenés muchos años, y este tema está sobre la mesa. Algunos sostienen que como el papá de Yamila, Gustavo, exjugador, que vos conoces muy bien. No digas esa barbaridad. No. Pero entonces eso acláralo. Eso no te lo permito porque pero entonces, yo no, entonces te, no me conocen. No, pero yo no. No te. A ver, no es un tema de permitir o no. Yo te estoy preguntando, y en la pregunta vos podés expresar que no es así y decir realmente que no es así. Pero déjame preguntarte. No es un tema que vos me puedas permitir o no. Yo la pregunta te la hago y te la hago con respeto. Bueno, vos me estás entrevistando. Claro. Bueno, entonces yo te pregunto y vos respondés. Y si no querés, no responda. Pero la pregunta te la tengo que hacer. Como periodista, la pregunta te la tengo que hacer. Ariel, no seas malo. Pero te voy a responder. Bueno, pero si no me la dejaste hacer, la pregunta es que Gustavo Badel trabaja en la Mutual. No, pero déjame terminar la pregunta. ¿No? Trabaja en la Mutual y algunos dicen que como trabaja con el Movimiento Más Unido que Nunca, tú no la citaste por la proximidad con Tenfield. Yo te lo estoy preguntando, no te lo estoy afirmando. Por eso quiero que vos lo respondas o no. Sí. Para aquellos que dicen eso, vos realmente digas lo que entendés, debas decir nada más que eso. Eso es una barbaridad. Nosotros fuimos y nos sentamos en la Mutual a conversar y todos los puntos que tuvimos en común fueron apoyados tanto ellos hacia nosotros como nosotros hacia ellos. No tiene nada que ver. O al fin, al cabo, nos hemos transformado en Sendero Luminoso. O no estás a favor o estás en contra. No puede tener una pero yo comparto con vos.
Pero acá uno de los grandes actores que ha tenido el fútbol no te ha dejado estar por el camino del medio. Uno de los grandes actores que ha tenido el fútbol, Ariel, a lo largo de todos estos años, lo digo yo, no lo decís vos, en los últimos 20 es, si no estás conmigo, estás contra de mí. Y vos sabés que eso ha pasado. Y me refiero a la empresa que tiene los derechos, en la cual vos también trabajás. No, yo no trabajo. Bueno, pero no trabajas. Esa es la gran confusión que hay. Bueno, acláralo. Por ejemplo, yo tengo la buena oportunidad hoy de que desde que... ¿Cuánto hace que está tirando paredes? 9 años. 9 años. Bueno, 9 años nunca hablé. Sí. Hablé en notas ahora con femenino en derivado. Claro, desde septiembre en adelante sí hablaste siempre. En ese tiempo pasó, inauguramos un curso, salí campeón en el extranjero, sí. Y nunca tuve. Uh-huh. Ahora tengo la oportunidad. ¿Y cómo no te voy a contestar y cómo no me va a agradar que me preguntes cosas que de repente quedan en la nebulosa? Pero está bueno que lo aclares. A mí me gusta el perfil bajo. Sí. Pero no soy tan tonto. Está muy bien. Como para no responderte. Por eso. Ese tema de Gustavo, de la Mutual, es una reverenda barbaridad. Bien, bien, bien. Es una absoluta barbaridad. Bien. No tiene pie ni cabeza. El que dijo eso y el que hizo ese rumor, uh-huh, es de repente para desviar algún tema puntual del caso en que estábamos hablando. Uh-huh. Que va más allá del tema técnico. Pasa por muchas cosas. Ya te lo expliqué. Ah, no, hay cosas que yo no las puedo revelar porque son cosas internas del plantel. Bien. Que no debería haberse comentado. Y es un tema que, como todo que empieza a surgir, hay cosas que son de profesionales. Está bien, está bien. ¿Eh? Está bien. Hay cosas que son de... Aclárame, estoy... Amor a no jugar solo por jugar, sino por defender un pabellón patrio. Ariel, estoy en los minutos finales. Aclárame el tema de Tenfield. ¿Vos escribís para la página de Tenfield? Sí, escribía. Por eso te pregunto, ¿no trabajás más para Tenfield? Sí. No es trabajo. Nosotros golpeamos muchísimas puertas a muchos programas deportivos. Sí. Sea de televisión, de radio, o escrito, o de televisión. Para poder tener una voz. Nunca la tuvimos. Sí. Y un día aparece Tenfield y dice, bueno, nosotros te podemos dar la oportunidad de hablar de los entrenadores. Quien haya leído las notas, quien las haya leído, no mirar el encabezado o decir, Ariel escribe en Tenfield. Uh-huh. Quien haya leído la nota sabe que todas fueron gremiales, todas fueron en defensa del jugador, que es lo primero que hay que cuidar, y del entrenador. Uh-huh. E inclusive tuve los testículos suficientes de escribir a favor del tema de la imagen, y la verdad que tuvieron la grandeza de dejármelo y no quitármelo, porque lo que no estaría bien es que o un punto o una coma de yo lo que escribía se quitara. Bien, bien. Ariel, yo te agradezco mucho porque se me termina el programa y ya estoy pasado de hora. A cuenta de mayor cantidad, está bien que vos expreses cuando tengas que expresar lo que entiendas deba decir. Yo tengo la obligación como periodista de preguntar. Pero está bien, está bien. Lo que pasa que, por ejemplo, en el tuyo 9 años, pero en otro como 12 o 13. Te mando un abrazo grande, Ariel. Gracias por estar. Bueno, muy gentil, ¿eh? Chao. Chao. Ariel Longo pasó en la mañana de Tirando.